Hola chicos, chicas, bienvenidos al canal, soy Georgie, bienvenidos a un nuevo vídeo, día 18 de nuestro calendario de Adviento de Harry Potter. Aquí lo tenemos, vamos a proceder, ¿no?, a hacer la apertura. La verdad es que se está formando una buena colección en torno a este calendario de Adviento de Pocket Pop y la verdad es que está bastante chulo, así que bueno, ya sabéis que estos son vídeos súper rapiditos. Vamos a ver directamente el personaje que nos está esperando detrás del casillero número 18, así que si me acompañáis, vamos al lío. Bueno chicos, chicas, pues aquí tenemos al elenco de personajes de Harry Potter que nos ha salido hasta la fecha. Vamos a hacer la aperturita de la casilla número 18, a ver qué personaje nos sale en el día de hoy, a ver quién nos sorprende. Así que venga, vamos sin más preámbulos a hacer la apertura. Vamos a romper con cuidado para no romper el calendario en sí, pero vamos a romper la ventanita para ver quién está aquí detrás. Y bueno, pues vamos a ver quién nos sale por aquí. Bueno, fijaos, ahí le tenemos, sí señor. Vamos a sacarle del plástico para verlo todos bastante mejor. Y bueno, pues aquí le tendríamos a Cedric Diggory. Bastante guay, bastante chulo. Ahí lo estamos viendo. Bueno, uno de los personajes que ya sabéis que durante el Cáliz de Fuego es bastante protagonista. Así que bueno, pues bastante guay. Otro personaje que se nos añade, que se nos agrega a esta colección de Poké Pop de Harry Potter. Bueno chicos, chicas, pues aquí le tenemos, Cedric Diggory. Uno de los personajes que además es bastante importante a lo largo de la trama del Cáliz de Fuego. Aquí le tenemos. Bastante chulo este Pokepok. Y la verdad es que la colección está aumentando y me está gustando bastante todos los personajes que vamos viendo día tras día en estos vídeos, a los cuales, pues bueno, estáis invitados, ¿no?, a irlos siguiendo junto conmigo en esta especial, por así decirlo, de Navidad del calendario de Adviento. También estáis, por supuesto, invitados a participar en los comentarios con vuestras opiniones, vuestros pensamientos, lo que vosotros queráis, que ya sabéis que es vuestro espacio y que yo siempre estoy viendo comentarios, contestando, luego los repasamos en esos vídeos un tanto especiales, ¿no?, y dedicados más hacia vosotros. Y nada más, como siempre, también daros las gracias, por supuesto, por el apoyo, que se agradece un montón y la verdad es que uno se alegra de ver que, bueno, pues os va gustando el contenido que va habiendo en el canal. Y nada más, chicos, chicas, ya no me enrollo más. Como siempre os digo, sed buenos, sed buenas. Y, por supuesto, lo más importante, cuidaos mucho. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!